Estamos en compañía con el intendente de San Benito, Ezequiel Donda, y su viceintendente de dicha localidad, Rubén Palacios. Un aplauso a ambos funcionarios por haber venido. Gracias por venir, San Benito. Viceintendente, bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Queríamos hablar porque la otra vez leo en el diario 1, matutino, dice: Donda exultante por querer llevarse la gendarmería a San Benito. Dijo: la pelota, ¿qué pasó acá? ¿Cómo es eso de exultante? Es una calificación que me han puesto en el diario. Bueno, el diario y puse exultante. Bueno, tenés ganas de llevarte la gendarmería. No, sin duda es algo que vemos como algo muy lindo, muy bueno para una localidad como San Benito, tener esta posibilidad que surge nada más de la relación que, de la buena relación por ahí que tenemos con el jefe de gendarmería de la provincia, que me consultó teniendo en cuenta de que debían dejar algunos lugares de la ciudad de Paraná. Uno es el que se encuentra enfrente del hipódromo, ¿no? Sí, porque estaban alquilando, tiene un costo, porque es de propiedad privada. Se da esta posibilidad de tener que trasladar y ante la alternativa de tener que mandar el personal a otros lugares, incluso hasta fuera de la provincia, con lo cual... Epa, ¿van así? Y debería buscarles lugar a donde puedan estar contenido este personal. Son alrededor de 100 funcionarios, con lo cual no entran en cualquier lugar. Ante esta alternativa me consultó, me preguntó por la posibilidad de si en San Benito teníamos un lugar, a lo que le dije que no, pero que lo inventábamos. Pero, o sea, ¿tiene lugar en San Benito? No, pero se lo inventamos, ¿eh? Contento de que ustedes vengan para acá. Bueno. Exacto. Entonces, bueno, hoy en día tenemos la posibilidad de que hay un emprendimiento económico muy grande, va a haber en San Benito, que es de una urbanización muy importante de viviendas, en donde también va a implicar todo el... esta urbanización cuenta con espacio público de calidad y demás, que está pronto a iniciarse y es una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Bueno, con lo cual, al ser privada, bueno, mi propuesta fue, enseguida pensé en estos inversores privados, también les iba a convenir a ellos que alquilar. Que tuviesen esto instalado en ese lugar. Claro. Automáticamente le revaloriza y le genera un mayor valor agregado a ese lugar. Y bueno, hablando con el privado... ¿Vos pensás que la repartición de gendarmería que se retira de la zona del hipódromo le garantiza por la simple presencia mayor seguridad a la zona? A ver, garantizar en cuestiones de seguridad es muy complejo, seguramente, claro, pero sí va a acrecentar el servicio de seguridad y en la parte preventiva y disuasiva seguramente que va a impactar favorablemente. Yo te hago una apreciación ahí porque sé que hay muchas personas, me consta esto, de que quieren alquilarle sus propiedades exclusivamente a gendarmes. Para que tengas una noción. ¿Por qué? Porque son... instruidos casi en una especie de educación militar, porque son muy cumplidores a la hora de abonar el tema de los alquileres, porque además prácticamente no molestan, están casi todo el día en servicio, y a la hora que están en su casa son muy prolijos, respetuosos, y además también le da cierta seguridad a quien le alquila esto. Es decir, son la persona ideal para alquilar y el hombre correcto para tener de vecino. Y esto me imagino que también le da un plus de valor, ¿no es cierto?, para, bueno, estos inversores que vos me estás mencionando. Sí, seguramente. Pero más allá de eso, bueno, hay cierta infraestructura ya realizada que se va a condicionar, y lo que se pidió a esta empresa es que eso sea parte de lo que deje al municipio a los efectos de que podamos dárselo y prestárselo a gendarmería. Entonces vimos la posibilidad, se dio justo, esto se da en un momento oportuno y justo, que tuvimos la suerte de que estamos en esta etapa, pero creemos que va a ser muy favorable esta venida. No es un desembarco de gendarmería para realizar tareas de seguridad interior. Mirá, claro, cómo te llevo para lo que tiró el presidente la otra vez, porque recién veía lo que fue, bueno, la otra vez la inauguración de obras. Está bueno aclarar esto, porque si no empiezan algunos paranoicos. Claro. No, esto es cumplir exactamente las funciones que estaba cumpliendo gendarmería donde estaba instalado hoy en Paraná. Que se van a vivir físicamente a otro lado. Va a estar en San Benito. Esta es la realidad. Va a estar a 40 cuadras de donde estaba. Básicamente. Es eso, básicamente. Pero el solo hecho de ir y venir y todo, no, obviamente que ya genera seguridad por sí mismo.
Hablamos de obras, el intendente, y mencionábamos y mostrábamos también la que se había inaugurado con cordones cunete y demás, y la otra vez el entubamiento de uno de los arroyos que vino el mismo presidente. ¿Mencionabas 1.000 millones de pesos en viviendas? Sí, un proyecto privado, como decís, de viviendas, ahí en la misma zona donde hace muy pocos meses se han entregado. Y este emprendimiento ahí, estaría sí. Rodeando... ¿Lo de Mutual Modelo? De lo de Mutual Modelo, uh-huh. Pero actualmente el proyecto es privado totalmente y es ahí donde se establecería la parte de gendarmería. Nosotros uh-huh. creemos que esto va a cambiar notablemente a lo que es la zona de donde va a estar implantado tanto gendarmería como revalorizando la zona y... lo que decías hace un momento, el tema fundamental es que el gendarme, nos decían que el suboficial normalmente se queda a vivir en la zona, no así los oficiales que van de traslado en traslado cada 2 años, y ellos estaban preguntando el tema de si iba a haber, cuando se inician las conversaciones, si iba a haber alguna posibilidad de viviendas, así que esto les viene como para arrancar también a ellos con una condición de la posibilidad de tener viviendas. Hace algunos años que no tengo la posibilidad de pasar por San Benito cuando viví en Colonia Avellaneda. Bueno, estaba diariamente pero se matan, circulando. No, el quería saber. De Colonia y San Benito? Que, no me digan, ¿no? Sí, ahora, están divididos por la ruta, sí, ¿no? La ruta de permanecer 6 años, pero un poco nosotros, nada. Más que nada, ¿cómo está San Benito? Está creciendo. Digamos, había una serie de requerimientos que la sociedad de esta localidad pedía a sus intendentes, a la gente que los representaba, y fundamentalmente, bueno, una de esas en aquel momento era el tema de seguridad, algo que en los últimos años parece como que medianamente se está manejando de la forma correcta, porque no ha trascendido nada, digamos, en materia de inseguridad importante a través de los medios de comunicación. Pero más allá de esto, ¿cómo está San Benito en cuanto al crecimiento y a la pujanza, no? Mira, nosotros siempre decimos, hay una realidad en San Benito, que es una ciudad que explotó demográficamente, la verdad que solo fue gente a San Benito y no fue acompañado de los servicios, de la infraestructura y de todo lo necesario para poder tener realmente una vida un poco más cómoda, ¿no? Pero, bueno, ese fue el gran desafío que tuvimos en cómo generamos todo esto y toda esta falta, cómo nos ponemos al día con la escasez de los medios que tenemos. Sí. Pero creo que lo estamos haciendo, hemos superado nuestras propias expectativas, la verdad, porque nosotros recordar que tenemos, creo que el tercer hábitat más grande de la provincia, eso es un logro importantísimo para nosotros, estamos pronto a realizar unas pavimentaciones de importancia que nos va a permitir conectar la ciudad, poder llevar el transporte a los barrios donde a veces hacían 12, 14 cuadras en el barro para poder llegar a tomar un colectivo, eso dificulta mucho la vida diaria. Uno, el que no lo vive, a veces no se imagina lo que es salir con el hijo a tomar un colectivo a 10 cuadras, pero bueno, tratar de poder acercar un poquito más esas comodidades a la gente o tratar de que la vida pueda transcurrir de mucho mejor manera sin estos inconvenientes. También teníamos nosotros el problema de seguridad, en educación veíamos que faltaba también. Hemos logrado dos de los jardines más grandes de la provincia, están uno en San Benito y otro en Federal, que está a través del plan 3.000 jardines, que va a ser para el ciclo inicial, un jardín de 6 salas, una escuela de 6 salas que se va a ocupar para el ciclo inicial, lo tenemos en San Benito. También en seguridad construimos con nuestros propios fondos un destacamento a la policía, que ya en las próximas semanas estaría inaugurándolo, ya lo tiene la policía de la provincia de Entre Ríos. Y por otro lado también dimos un espacio para que se instalen los bomberos zapadores de la policía. Perfecto. Con lo cual también es algo muy importante, no solo para San Benito, sino que se genera un espacio donde está a mano el Parque Industrial de Paraná, que por ahí puede ser quienes más en riesgo están con un incendio. Y bueno, son cosas que creemos que lo que nosotros hicimos es un poco parar estos loteos indiscriminados o irresponsables, como nosotros siempre le decimos. Uno va, pasa bien un terreno y clava un palo. Exactamente. Y no, después nosotros hoy estamos con un plan de alianza para construir
conseguir las luminarias LED. Sí. Pero no tenemos las columnas donde ponerlo. ¿Por qué? Porque se habilitaron loteos sin siquiera controlar de que tuvieran columnas de luz para poder aprobar antes el loteo. Nada. Y eso, no tenemos calle, no tenemos cordones cuneta. Claro, solo probar. Agua y luz le llegaba. La luz lo llevaba Enersa, el agua una cooperativa. Entonces, se hace difícil desarrollar una vida sin nada. Claro, iban a San Benito, un lugar de... Te llevaban el sábado de la tarde, como yo digo siempre, tomando mate, un lugar lindo, tranquilo, vos veías el campo, era hermoso. Agarrabas. Ahora, cuando tenés que vivir todos los días en esta realidad, se te vuelve un poquito más complejo. ¿Qué dicen los legisladores? Digo, tema puente, porque teóricamente la traza tiene que pasar por esa zona, ¿no? Por el acceso norte... ¿Se debatió ahí en el Consejo el tema de la traza? No. Que sí, que no. Al final, por la falta de presupuesto, me parece que no. Se acabó nosotros el debate y se acabó. Nosotros no, porque la traza estaría rodeando, claro, alrededor de, pongámosle, 4 kilómetros de lo que es hoy el casco de la ciudad. Sí. Estaría toda la traza circundando lo que es San Benito. Lo que sí... ¿Pero les conviene ese lugar? Porque lo que sí, va todo por ejido de San Benito, por toda la parte desde lo que es Ruta 18 hasta que sale cerca de Oro Verde, es todo de jurisdicción de San Benito. Te comento en relación a esto, creemos que para mejor y va a llevar a un paradigma nuevo de ciudad. Ajá. Nosotros debemos aprender, me parece, a desarrollarnos buscando todo lo favorable que nos puede generar esto, ¿no? O sea, no ponernos a renegar con esto. Esto es nuestro punto de vista, sí, ¿no? Que es un punto de vista mucho más humilde de San Benito, que nos va a pasar algo muy grande. A ver, va a cambiar el paradigma de vidas. Imagínate que hoy va a poder venir a vivir a San Benito gente que va a trabajar en Santa Fe porque en 25 minutos va a estar en la ciudad de Santa Fe. Creemos que nosotros debemos adaptar también o un poco pensar nuestra ciudad con este crecimiento, y lo estamos haciendo porque hoy se está llevando a cabo una planificación estratégica de nuestra ciudad. Y ese puente está siendo parte de esta planificación para ver cómo nos desarrollamos, incluso en la parte industrial. Creemos que podemos llegar a ser un lugar tentador por la ubicación geográfica que tenemos y porque este acceso, recordá que va a unir todas las rutas que tenemos alrededor. Claro. Tal cual. ¿Dónde hay, Palacio? Una última pregunta, sí. Horacio. El tema del agua dulce es fundamental y había un proyecto, sí, sí, para que desde Paraná pudieran suministrar agua dulce no solamente a San Benito, sino a Colonia Avellaneda, en un arco que incluía también a Oro Verde. ¿Estas conversaciones cómo van? ¿Están todavía sobre la mesa? Sí, están. En este año hemos estado ¿están reunido? ¿En etapa plasmable o utópicas? Bueno, dale. La verdad, pregunta, ¿no? La última reunión que tuvimos respecto al agua, hay un proyecto, un anteproyecto en Enosa. Yo hace poco tiempo estuve ahí y lo pude ver. Eso se trajo acá a Paraná. Hoy la provincia va a financiar a través de la Secretaría de Planificación, uh-huh, está sí, intentando realizar el proyecto ejecutivo ya. Uh-huh. Calculo, por lo que es, si bien acá en la provincia han dicho que el financiamiento para la obra también iba a estar, que iba a entrar dentro de uno, sí, de los financiamientos del Fondo Fiduciario Federal, sí, también creemos que va a ser necesario el aporte de Enosa, seguramente, para que financie esta obra. Pero estamos en la etapa de recién de lograr el proyecto ejecutivo. Por eso, está aleja la cosa. Gracias, Palacios. Perdón, lo corté, quería apreciar. No, gracias a usted. Gracias, Palacios, gracias, Donda. Gracias por haber venido.